Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías.
Dios viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Se envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos y frutos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los caballo amarillo
fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Oh, me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Porque tú has
necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Ven a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven, tiempo Dios no dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará su posición original. Ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Ven a la ver, he aquí el Cordero revelándonos la sexta, y a Jesús le era
necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salve para vida eterna los que adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. En este tiempo Dios no dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Revelando su autoridad, vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Vengan.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga
Vamos a esperar unos 30 segunditos más mientras se juntan y controlamos vuestros audios. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo con la esperanza de que vuestro Padre Celestial venga en la escena. Y vamos a darle gracias por este nuevo día, por este nuevo compañerismo que iniciamos hoy día. Y esperamos que vuestros corazones estén abiertos para recibir lo que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, una vez más por esta grande oportunidad, Padre, que tú nos estás dando todos los días, Señor. Así como nos servimos del alimento natural, que era un tipo y sombra de lo espiritual, oh Padre, entonces de la misma manera queremos acercarnos a ti humildemente, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, Señor. Tu palabra es inconmovible en este último tiempo, Padre. Los cuatro reinos ya han gobernado de Satanás, pero este quinto reino, el reino tuyo, Padre, que será inconmovible, Padre amado. Tú dijiste en Salmos 32:7, dijiste, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro, sujetados con cabestro y con freno, porque si no, se acercan a ti. Oh, Padre, no queremos hacer así, Señor. Queremos de que tu palabra venga en escena y que sea como una bomba atómica, Padre amado, que limpie todos vuestros 10 sentidos, Señor, esos 5 sentidos de vuestro cuerpo, 5 sentidos del Espíritu, Padre, que se limpie y entre, Señor, tu palabra perfecta a vuestros corazones, oh Señor. Muchas gracias, Padre, en este último tiempo, en Malaquías 4:5, tú dijiste, oh Padre Elías, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y tú le enviaste, cumpliste tu palabra, oh Padre. Ahí estaba Apocalipsis 10:7, oh Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas, oh Padre. Muchas gracias. Ahora, Señor, nos encontramos en la cena para cumplir la siguiente promesa, que es de Apocalipsis 10:8-11. Oh Padre amado, ayúdanos en esta tarde. Queremos continuar con el compañerismo a través de la lectura de tus gloriosos mensajes que tú nos has puesto, Señor, en esta última hora, Padre. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena, oh Padre, y permite que lo hagamos con mucha reverencia, con mucho respeto, oh Padre. Es tu palabra gloriosa. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. El profeta Eliseo, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956.
Voy a continuar en los párrafos del 33 al 37. Párrafo 33. Y ver la superstición de las personas. Ellos frotaban aquellos huesos a tal punto que casi se partían en dos. Y solo supersticiones como esa. Dios no habita en huesos. Dios habita en espíritu en la humanidad. Es el impulso del corazón mientras palpita en el hombre. Dios tiene siervos. Usted dice, bueno, ¿y qué del hombre que arrojaron sobre los huesos de Eliseo y volvió en sí? Bueno, resulta ser que en una ocasión que es no exactamente una coincidencia, aunque también lo fue, porque un ejército extranjero venía persiguiendo a estas personas y no sabían que ellos no lo arrojaban allí a propósito. Solo lo arrojaron allí y Dios lo levantó inmediatamente cuando hizo contacto con los huesos de Eliseo para hacer huir al ejército. No había nada en los huesos. Eliseo estaba en la gloria. Amén. Así que Dios habita en los seres humanos. Amén. Ahora, la única manera que las personas verán a Jesús cuando Él ve, cuando ellos lo ven a Él en usted. Ustedes son epístolas escritas. El Espíritu de Cristo mora en usted y hace que su conducta esté sujeta al Espíritu de Él y le hace comportarse a usted como Él, hablar como Él y caminar como Él, vivir como Él. ¿Ven? La gente ve a Jesús en usted. Hay un cántico antiguo. Deja que otros vean a Jesús en ti. Párrafo 34. Entonces esta mujer había visto a Dios en Eliseo y ella dijo, creo que sería agradable si hacemos algo para este siervo de Dios. Dios respetará eso, pues ella solo estaba como 100 años adelantada en el tiempo. Jesús dijo, si dais un vaso de agua fría a uno de mis discípulos, eso no será olvidado en el día del juicio. Vayamos en ver el poder de Dios que ha sido puesto en su pueblo. Dios está en su pueblo. ¿Creen eso? Dios estuvo con su pueblo en una ocasión cuando caminó en la tierra. Pero ahora Dios está en su pueblo. Un poquito y el mundo no me verá más. Más vosotros me veréis porque yo, entre paréntesis, pronombre personal, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios mora, se mueve y obra en la humanidad. ¡Aleluya! Dios no obra por medio de órdenes. Él no obra por medio de organizaciones. Él obra a través del individuo. Dios obra en el hombre. Dios no hace el trabajo hoy en día. Él energiza, entre paréntesis, o proyecta su espíritu dentro del hombre para que así lo haga. Él dijo, yo soy la vid. La vid nos lleva frutos. Vosotros sois los pámpanos. Párrafo 35. Como me dijo David Duplessis, hoy al mediodía, si estos pentecostales perezosos se levantaran e hicieran algo en lugar de tratar de tener un asiento en primera fila y ver a Dios obrar, la iglesia estaría avanzando. Yo creo que eso es correcto. ¡Levántese y avance! Dios espera eso de usted. Ustedes son los pámpanos. Sus manos son las manos de Él. Sus labios son los labios de Él. Sus pensamientos son los pensamientos de Él. Párrafo 36. Como dije anoche, Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios está con su pueblo, en su pueblo. Dios en ustedes, la esperanza de gloria. Vean, Dios en su pueblo. Él está tabernaculizado una vez en este puro e inadulterado cuerpo del Señor Jesús por medio de un nacimiento virginal. Y esa célula de sangre fue rota y Él abrió camino. Usted no lo podía hacer. Usted no podía ameritarlo. Mas Él hizo merecer sus derechos. Y Dios, después de morar en Cristo y entregarse a sí mismo como rescate por la reconciliación para traer al hombre y a Dios unirlos una vez más, cuando la paloma y el cordero se juntaron, el cielo y la tierra se besaron, el hombre y Dios se reconciliaron, allí lo tienen. Párrafo 37. Observe esto ahora. Mientras esta mujer, sus motivos, su transparencia, su mente pura, el deseo de su corazón era hacer algo para Dios, y a la manera que ella podía hacerlo era ayudando a este hombre de Dios. Ella sabía que él era un hombre de Dios. Entonces ella dijo, te ruego, esposo mío, hagamos algo bueno para este hombre. Bueno, él dijo, ¿qué sería? Dijo, busquemos al carpintero, al contratista o alguien y hagámosle una pequeña habitación junto a nuestra casa.
justo en el muro, para que cuando él pase pueda decir que es de su propiedad. Solo dejemos que él lo tenga y pongámoselo y banquillo, una cama y una mesa. Y poco ella sabía que estaba construyendo la tumba de su propio hijo y estaba edificando un lugar donde ella iba a ver la cosa más maravillosa que alguna vez haya acontecido en aquel día al ayudar a este hombre de Dios. Y su esposo dijo: querida, yo creo que eso es sencillamente correcto. Entonces buscaron al carpintero, fueron juntos, fueron y edificaron al lado de esta bonita y pequeña habitación. Párrafo 38. Amén, mis hermanos. Párrafo 38 continúa. Hermana Reina, por favor, en los párrafos al 42. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el profeta Eliseo. Predicado el 2 de octubre del año 56, párrafo 38. Bien, Elías viene un día y puedo imaginarme viendo cómo ella arregló aquella habitación. ¿Se lo puede imaginar usted? Aquella mujercita, como una pequeña Dorcas o algo así, subiendo hasta allá y sencillamente puliendo los pisos con aquel antiguo cepillo frotador. Usted sabe, hasta que los estantes de pino brillaban. Puedo verla arreglando la banquilla por aquí y colocar una pequeña almohadilla sobre la banquilla. Ella dijo, cuando pase este siervo de Dios, estará tan cansado y les diré lo que voy a hacer. Voy a arreglar la cama y la acomodaré tan suave con plumas como pueda. La pondré lo más bonito posible. Le pondré una funda bonita debajo o algo y voy a acomodarla lo más bonito posible porque es para este servicio de Dios, porque es para este siervo de Dios. Mantendré, voy a subir todos los días, voy a hacer brillar la ventana y lo que voy a hacer, y le traeré y colocaré allí un ramillete de flores todos los días. Si él viene y pasa, y pondré una alfombrita de bienvenida en la puerta y clavaré un avisito al lado de la puerta que diga, apreciado humilde siervo de Dios, esta es mi gratitud hacia Dios. Le concedo esto para usted en nombre de Dios. Párrafo 39. Oh, y un día Eliseo pasaba. Me imagino que la flor en la habitación estaba floreciendo tan bonita. Ella habría salido muy temprano en la mañana para escogerlas. Usted sabe, lo matinal de una mañana, el rocío asentándose. Hay algo en la quietud de la noche, en la soledad, el rocío cayendo y refrescando. Oh, si solamente nos quedáramos quietos y a solas con Dios, ¿cuánto nos refrescaría y fortalecería el rocío? Sacara de nosotros ese marchitar y hacer que nos refresque. ¿Alguna vez han entrado a un jardín de rosas temprano en la mañana? ¿Alguna vez han entrado a la madre selva temprano en la mañana? Sencillamente todo ese aire bañado con la fragancia, oh, cómo amo eso. Allá en mi lugar del país, en Indiana, me levantaba temprano y encendía el interruptor y salía a algún lugar donde el saltamontes o las madreselvas cuando florecía. Solo me sentaba al lado del camino y solo, oh, cuánto me agrada olerlas y mirar y ver aquellas pequeñas madreselvas levantándose. Dije, oh Dios, en el andar del día y al pasar los días, si me pongo marchito e indiferente, permíteme reclinarme en tu presencia y en la quietud a solas contigo, que salga entonces fresco de nuevo. Oh vaya, eso es lo que Dios quiere hacer, con una fragancia de oración sobre todos nosotros, cubiertos por la sangre del Señor Jesús. ¡Cuán limpios somos delante de los ángeles entonces! ¡Cuán limpios estamos en la presencia de Dios! Párrafo 40. Puedo verla recoger un bonito ramo esta mañana de madreselvas y ponerlas en la habitación y decir,
Oh, yo confío que el hombre de Dios esté aquí hoy. Ella limpia su lugarcito y cierra la puerta y fija la nota sobre la puerta. Y después de un rato, un profeta cansado y agotado viene por el camino, sus pies adoloridos, arrastrando delante un pequeño saco y a su lado una pequeña vasija de aceite. Puedo oírlo decir: Jesse, ¿sabes, hijo? Nuestros amigos tsunamitas allá construyeron una pequeña habitación allá afuera. Me pregunto si ellos tienen a alguien que viene a quedarse con ellos. Yo solo me pregunto, pues, para eso fue construido esa habitación. Jesse dijo: Maestro, hay una notita en la puerta. Tal vez sea propiedad de otra persona. Vamos a ver. Y Eliseo revisa y lee: Apreciado siervo de Dios, pensamos que sería bueno delante de los ojos de Dios hacer esto en el nombre de Dios para usted. Y esperamos que disfruten su estadía cada vez. Si además podemos servirle a ser de bendición y ayuda, avísenos. Estamos a su servicio. Y cuando él lee aquello, puedo ver una lágrima escurrir por la mejilla del anciano Jesse. De esta manera, oh, ¿no es esto maravilloso? Párrafo 41. Y Eliseo bajó la mirada. Él dijo: Mira la alfombrita de la puerta. Bienvenido ahora. Ahora, ¿no es esto tan fino? Sabes, Eliseo, siento que, Jesse, me siento tan bienvenido al entrar como si yo mismo la hubiese construido. ¿Correcto? Usted se quiere sentir de esa manera. Usted quiere dar de esa manera. Dar con un corazón libre. Déselo al Señor. Entonces él entra y dice: Ahora, mira por aquí. Oh, vaya. Eliseo se estiró sobre esta cama, se quitó sus sandalias y Jesse agarró su saco y lo puso en el rincón y vertió un poco de agua y le pasó un paño para que se lavara así su rostro polvoriento. Oh, el profeta estaba tan bendecido. Él se recostó allí. Puedo oírlo decir: Jesse, ve y llama a la tsunamita, pero antes que vayas, déjame oler primero aquellas flores de Madre Selva. Y vaya, eso bendijo su alma. Él las acomodó y fue y la llamó. Y ella se paró en su puerta. Y él dijo: Pregúntale si quiere que hable con el capitán jefe por ella, porque él es muy amigo mío. ¿Qué si pudiera hablar con el rey, el alcalde de la ciudad o quien quiera que sea? Yo los conozco. Tal vez pudiera interceder con ellos por ella. ¿Qué puedo hacer en recompensa por esto? Ella dijo: Oh, nada, nada. No pienso en nada de eso. Es solo una señal de amor hacia Dios que yo doy esto para usted. Párrafo 42. Jesse regresa y trae el mensaje y dijo: Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? Por toda esta cordialidad, seguro que debe haber algo. Y en ese momento Jesse dijo: Bueno, amo, ella no tiene hijos. ¿Y sabes qué? Su esposo es un hombre anciano. Puedo ver una visión formándose enfrente de Elías. Dijo: Ve y dile que venga acá un momento. Quiero hablar con ella. Amén. Dijo: Cercano al tiempo de la vida, el año que viene abrazarás un hijo. ¿Cómo lo sabes, Eliseo? Lo he visto. Él estará aquí. Y así como el espíritu de Eliseo vive, seguro que así era. Aún es el espíritu de Dios. No era Eliseo, era Dios. Y dijo: El próximo año, de acuerdo con el tiempo de la vida, tendrás un hijo. Ella dijo: Oh, hombre de Dios, no me mienta. Y él dijo: Bien, solo vete. En otras palabras, y tú verás, solo sigue. Porque él ya había visto la visión. Todo estaba concluido. Y entonces, justo en el tiempo de la vida, ella abrazó un hijo. ¡Oh, qué contenta estaba ella!
su esposo, un hombre viejo, y ella en la edad mediana, y tenían aquí un niñito hermoso. ¡Qué bendición es tener un hijo en casa! Eso hace que todo brille. ¡Amén! Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando el mensaje El Profeta Eliseo, mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga, los párrafos 43 al 47. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje El Profeta Eliseo. Ojalá que aquí tuviésemos tiempo para detenernos y contarles de la mujer estéril que se me acercó y dijo: ore por mí, hermano Branham. Parado en la plataforma, viendo visiones de mujeres que han pasado su edad de periodo fértil y ellas en este momento están abrazando a sus hijos, porque el Dios de Eliseo todavía está vivo. No hace muchos días, aquí parado en Cheverpo, dediqué un bebé, una mujercita que había estado casada como por 15 años. Ella y su esposo, muy saludables, no podía comprender por qué no podían tener un hijo, a menos que el esposo o ella fuese estéril, uno de los dos, y no podían entender por qué no podían tener hijos. Y ella estaba en la línea de oración. Ella empezó a subir. Yo dije: un momento, señora, usted viene aquí para pedir un hijo. Así dice el Señor. La veo aquí, parada, dando el mismo paso con un niño de cabello castaño y ojos cafés. Es en sus brazos. Pues así dice el Señor, usted lo tendrá. Y ella se dio la vuelta y comenzó a llorar. Salió y abrazó a su esposo. Hace como 3 meses, estaba parado en el mismo sitio, dediqué al Señor aquel bebé de ojos café y cabello castaño de aquella mujer dedicado al Señor. Párrafo 44. Luego estaba yo con el hermano Sockman sentado aquí en alguna parte del edificio, un hermano cristiano muy fino de Canadá. Hace unos cuantos años, cerca de 8 años, estaba parado aquí yo solo en el curso de un año, 60 o 75 de estas cosas ha acontecido. Hubo una señora que se me acercó. Ella era muy agradable. Ella me trajo grandes jarras llenas de jugos y cosas cuando mi esposa y yo estábamos allí. Y ella dijo: oh, hermano Branham, cuánto disfruto de los mensajes. Yo dije: gracias, hermana. Y ella dijo: yo de verdad creo que usted es un siervo de Dios. Y yo dije: gracias, hermana, Dios le recompensará por eso. Y ella dijo: mientras ella estaba parada allí, yo vi una visión. Ahora ella estaba en su mediana edad, y esto fue hace como 8 años. Y ella dijo: oh, hermano Branham. Ella dijo: yo le dije, hermana, así dice el Señor. La veo parada sosteniendo a un bebé en sus brazos, en una pequeña manta. Ella dijo: yo dije: sí, señora, usted es un, así dice el Señor. Ella dijo: espero que tenga razón. Yo dije: no soy yo el que habla,
es así dice el Señor. Bueno, pasaron 2, 3 o 4 años. Ella comenzó a dudarlo. No hace mucho, cuando el señor Baxter y yo estábamos arriba y entramos al norte de la Columbia Británica entre los indios, y tuve una pequeña reunión allá arriba, y bajé con el hermano Rasmussen, que está sentado aquí mismo. Bajamos por Galari, y cuando estábamos, mejor dicho, en Edmonton, y mientras estábamos en Edmonton la noche del culto, yo regresaba de la cacería. Después tuvimos la reunión y paramos allí. Su esposo me encontró allí, un hombre muy noble, y él dijo: yo tenía puesto un abrigo muy delgado, porque eso fue al comienzo del otoño, y aquí todavía estaba cálido, pero es muy frío en Canadá. Él quería darme su abrigo de invierno. El hombre nunca ha fallado en enviar los diezmos en los últimos 7 años para respaldar el programa misionero que yo estoy apoyando. Nunca él ha sido un hombre leal, un buen hombre. Y parado allá aquella noche, él quería quitarse su abrigo y obsequiármelo. Yo dije: no, hermano Goebel, Dios bendiga su corazón, pero no. Y entonces, en la época de Navidad, él siempre envía un pastelito o algo para los niños, o una muñequita o algo. Solo quiere ser agradable, no porque sea de otra manera, sino solo porque él es ese tipo de hombre. Párrafo 46. Y al estar de pie allí, él dijo: hermano Branham, soy constructor y construyo para el gobierno, pero usted sabe, hay un profeta que nos dice que yo no debería subir y entrar en los alrededores de Darwinson, Craig, o un poco más hacia arriba. Se me olvida el nombre del lugar a construir, una oficina postal de correos, pues él nos dice que los rusos están listos para hacer una marcha a través de Canadá y los Estados Unidos, y que barrerán toda la Columbia Británica a medida que vengan. Bueno, nunca me gusta dudar de la palabra de un hombre. Ahora usted nunca debe hacer eso. Entonces dijo: bueno, tal vez eso sea así, hermano Goebel. Dije: vaya. Y a un profeta dijo eso. Sí, así que mi amado hermano, él dijo: oh, ahora no sé qué haré. Y dijo: estoy sin trabajo, pero aunque ese era un trabajo estupendo. Me salí a escondidas, me arrodillé y comencé a orar. Al hacer eso, vino el ángel del Señor y dijo: ve y dile: así dice el Señor, entra allí, porque el hombre está equivocado. Y dijo: ve, habla con él y que le diga a su esposa que tenga cuidado con esa duda que está teniendo respecto al bebé. Entonces me regresé y dije: hermano Goebel, no es para desacreditar a su hermano, su amigo o quien quiera que sea el hombre. Tal vez ha sido impresionado
a decir eso. Ahora, yo no quiero tomar a la ligera nada de ese hermano. No, señor, pero yo dije, yo como siervo del Señor tengo un, así dice el Señor, usted estará seguro y bendecido, vaya y haga el trabajo. Dijo, si usted lo dice, hermano Branham, yo lo creo. Yo dije, dígale a su esposa que deje de dudar sobre el bebé. Eso fue hace como 3 años. Bueno, la semana pasada nació el bebé después de 8 años. O algo así. La palabra de Dios es eterna y veraz. El mismo Dios que vivió en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que vive hoy. Cientos de esos casos. Párrafo 47, por último. Pues, ¿qué estoy tratando de decir? Es Jesucristo que estaba allá, atrás con Eliseo. Es Jesucristo con usted el día de hoy, que está con usted, dentro de usted y a través de usted, sobre usted, Cristo. Él es el mismo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el profeta Eliseo. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Blanca, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Párrafos 48 al 52. Confirme, hermana Blanca, no le escuchamos, su audio está cerrado. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. En el 48. Luego, cuando este bebé llega a cierta edad, como de 10, 11 años, oh, cuán feliz estaba aquella familia con su muchachito. Ahora, escuche cuidadosamente antes de que comencemos la línea de oración. Queremos llegar al clímax aquí, si es la voluntad de Dios. Ahora, fíjese, este jovencito, o me puedo imaginar a este pequeño jovencito tsunamita, a medida que saltaba sobre las sillas y jalaba cosas y todo lo demás, pero, oh, todo estaba bien. Era un muchachito, su único hijo. Yo sé lo que es eso. Yo tuve uno, así que, oh, ¿cómo entonces él va con su papito cuando entra al campo en la noche? Él agarra al pequeñito y lo balancea de arriba hacia abajo. Oh, ¿cómo puede usted amar a un pequeñito como ese? ¿Cómo no puede usted amar a un pequeñito como ese? No importa cuán travieso sea, eso está bien. Les aseguro, ellos son de esa manera, solo una vez, y eso. ¿Cómo sabe usted que no está sosteniendo un profeta en sus brazos? ¿Cómo sabe usted? Cuando la madre de Abraham Lincoln levantó ese bebecito allá en Kentucky, en una cabaña de rienes sobre una vieja cama de paja, de aquella manitas tocando, dice. Cuando la madre de Abraham Lincoln levantó ese bebecito allá en Kentucky, en una cabaña de rieles sobre una vieja cama de paja, y aquellas manitas tocando su rostro, ¿cómo iba a saber que el presidente más grande de los más grande de los Estados Unidos le estaba palmaditas en sus mejillas? Al igual que Charles G. Vienes, que envió 1 millón de almas a Cristo, ¿cómo iba a pensar su madre, cuando él era un bebecito y le daba palmaditas en su rostro, que ella estaba
y tenía una manita dándole palmaditas en su rostro, de esta manera, que giraría de tal forma a 1,000,000 de personas a la gloria, que guiaría de tal forma a un millón de personas a la gloria. ¿Cómo iba a saber el padre de la madre de Moisés o Elías o el resto de ellos? Ciertamente, amén, a estos pequeñitos. Y aquí está este muchachito soltando, brincoteando y jugando hasta que llegó a ser lo suficiente grande para salir al campo con su padre. Así que él sale al campo y está jugando por ahí un día y yo creo que le dio una insolación. Así apareció. Él comenzó a decir, oh, mi cabeza, como a las 11 días, oh, mi cabeza. Y ellos no tenían aire acondicionado en aquel día, como lo tiene usted. Él tenía un siervo que puso al muchachito en una mula y se lo llevaron a su mamá. Y ella lo puso en su regreso y comenzó a mecerlo y a hacer todo lo que ella podía hacer por él. Y como al mediodía él se murió. Ahora, hablar de lo más oscuro. ¿Cómo es que aquella mujer en ese momento? ¿Qué haría hecho usted? La hora más oscura le había golpeado su vida. ¿Qué aconteció? El ataque fulminante de medianoche. ¿Sabe usted qué era eso? Tal vez algunos de ellos habrían estado gimiendo y gritando, llorando y continuando así. Eso es lo que habríamos hecho. Pero ella no, ella era una mujer de fe. ¿Saben lo que ella hizo? Ella invocó al Dios que amaba. Aleluya. Una inspiración que le guió a ella al hacerle un favor al profeta, dijo, toma al bebé y ponlo sobre la cama donde duerme el profeta, que hay lugar para ponerlo justo ahí. Amén. Entonces, puedo verla agarrar al pequeñito en sus bracitos y besarlo, peinar de esta manera su cabellito negro ondulado y caminar hacia afuera. Y al padre siguiéndola, gritando a todo lo que le daba su garganta, y a todos los vecinos gimiendo al caminar de ella discreto. De vez en cuando rodaba una lágrima, mas no toda había terminado aún. Eso había sido, si no hubiese tenido esperanza, pero había algo dentro de ella, aleluya. Ella sabía cómo lo recibió, ella conocía los labios de lo que hablaron aquí, ella sabía que había un Dios del cielo, como dijo Daniel, hay un Dios en el cielo, verdaderamente, y ella pudo, y ella ayudó al pequeñito. Ahora, si ella hubiese sentido como que todo había terminado, todo había terminado, pero allí en su corazón había algo que se estaba moviendo cuando toda esperanza se había acabado. Aunque así algo comenzó a moverse cuando todo razonamiento se había terminado. Echamos fuera los razonamientos. No es lo que usted piensa en su mente, su intelector, es lo que dicta su alma y lo dice a su corazón. 50. Puedo verla caminar por aquel jardín de rosas bajando por el sendero
de aquel rinconcito, abriendo la puerta, pasando por el alfombrita de bienvenida, donde había pisado el hombre de Dios, y acostó ahí su pequeñito, agarró la almohada de Elías, donde el santo hombre de Dios se había recostado, la fijó nuevamente debajo de su cabecita y le colocó una manita sobre su rostro, y ella volvió a salir, y todo el mundo seguía gimiendo. Ella dijo: ensíguenme una mula y dirigente, vamos al Monte Carmelo, tan rápido como se pueda, y no te detengas a menos que te digas que te detengas. Oh, dijo su esposo, hoy no es ni luna nueva, hoy no es ni luna nueva, ni sabat. El profeta solo pasa por ahí en esos ciertos días y se sube allá para ayunar y orar allá en aquella pequeña cueva. Bueno, ahora no hay necesidad de ir. Ella dijo: todo está bien. Amén. Cada vez que pienso en eso, me estremece. 51. ¿Qué fue eso? Algo en su corazón le dijo que Elías estaba allí, usted solo. Eso simplemente no le engañará. Eso es todo. Es la revelación divina. Claro que sí. La misma cosa que le dijo: prepara esto para este hombre santo, delante de este hombre santo, este lugarcito. Arréglalo. Esa misma revelación está derramando a través de ella el mismo poder, diciendo: Elías está arriba, ve por él. Oh, gloria a Dios, si esa revelación pegara en esta audiencia de gente en esta noche, que Jesús se ha levantado de los muertos ahora mismo aquí, ustedes no saldrían de aquí con una necesidad. No podría una sola persona débil, no quedaría una sola persona débil aquí, seguro. Ella dijo: ahora, ¿todos están bien? 52. Ahora, puedo ver al esposo de ella colocando aquella sillita encima. Y él la ayudó mientras colocaba su pequeño pie allí. Levantó y ella se sentó en aquella mulita y puso y rebocitó alrededor de su rostro. Lo besó y se despidió de él. Se secó otra vez sus lágrimas y dijo: ahora, papá, no llores. Madre, ¿qué ocurre? No llores. Bueno, ¿qué? ¿Cómo es que lo estás tomando tan a la ligera? Querido, mi corazón se siente igual que el tuyo, pero algo ha acontecido. Hay algo dentro de mí que me dice que debo ver al hombre de Dios ahora mismo. Y ella dijo: al siervo. Por supuesto, ellos guiaron a las mulas. Dijo: corre, no lo detengas a revisar a menos de que te lo ordene. Se montó y se fue. La puedo ver a ella avanzar como un pequeño trope sobre esa mula. Y entonces las alabanzas de Dios. Y entonces la alabanza de Dios. Oh, vaya. Amén. Amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes. Vamos a continuar con el mensaje El Profeta Eliseo, mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 53 al 57. Y el anciano Eliseo estaba allá atrás. Había estado leyendo el pergamino. Usted sabe, a medida que todo
Esto acontecía sentado allá atrás, Jesse sentado en la puerta, sentando con la cabeza. Puedo ver a Elías frotarse los ojos y mirar afuera. Él dijo, Jesse. Sí, amo. Él saltó. Dijo, aquí viene aquella tsunamita. Ve a ver qué quiere. Pregúntale si todo está bien con ella, su esposo y el hijo. Entonces Jesse salió un poquito y dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu marido? ¿Está todo bien con tu hijo? ¿Qué va usted a decir, hermana? ¿Qué va a decir usted? Bueno, ahora, si confío en el intelecto, diría, oh Dios misericordioso, oh mi bebé está muerto. Pero hay algo aquí dentro de mí que me dice, di algo diferente. Párrafo 54. Ella dijo, todo está bien, amén, amén, todo está muy bien. Oh, vaya si eso no echa todo razonamiento. Eso es lo que el mundo llama ridículo. Eso es lo que la ciencia llamaría locura. Mas ella recibió lo que pidió. Entonces, ¿qué diferencia hace? Ella dijo, todo está bien. Sencillamente, todo está perfectamente bien. Entonces ella corrió hacia él, saltó de la pequeña silla. Y el pequeño siervo le dio vuelta a su burrito para regresar una vez más. Y Eliseo dijo, hay algo que ha roto todo su corazón porque veo lágrimas en sus ojos. Mas, tú sabes, Dios me declara un montón de cosas, pero Él no me lo declara todo. Dios no lo declara todo a sus profetas. No, no, solo lo que Él le place. Fíjese, Él dijo, ahora su corazón está todo destrozado y ella está preocupada por algo, mas no sé qué es. Párrafo 55. Y ella comenzó a revelarle y contarle todo lo que había acontecido. Bueno, Eliseo dijo, ahora espera un momento, no hay visión. ¿Qué es lo que voy a hacer? No he visto nada, no sé qué decir, pero de una cosa sí estoy cierto. Hay un Dios en el cielo que está vivo. De eso estoy cierto. Yo sé que cuando tenía la unción sobre mis muchas veces, cuando caminé esta vieja vara atravesando el desierto, la unción estaba sobre mí. Así que, Jesse, tú eres mi siervo. Ciñe tus lomos rápidamente. Ponte toda la armadura. Quiero que tomes esta vieja vara con la que he andado. Está bendecida. Quiero que lo pongas encima del muchacho. Si alguien procura detenerte, no les prestes atención. Ese es el problema de hoy en día con nosotros los predicadores. Ese es el problema con nosotros los miembros de la iglesia. Dios nos da una misión para llevar al perdido y moribundo y de resurrección a vida eterna. Y nos hemos detenido a tener estas fiestecitas sociales y conversaciones y la fiesta del té y cenas y el corte de costura, etcétera, etcétera. Y todo lo demás. Con razón nunca podemos llegar a los muertos. Dijo, no digas nada, solo toma este mensaje. Párrafo 56. Entonces Eliseo comenzó, o el joven salió rápidamente con la vara, pero usted sabe, la fe de la mujer, ella no sabía sobre Dios estando en aquella vara, pero sabía que Dios estaba en aquel profeta, y ella dijo, mientras Dios viva en ti, hombre santo de Dios, no te dejaré, me voy a quedar aquí contigo y ver lo que vas a hacer. Oh, me agrada eso. Manténganse con su asunto, no retroceda. Manténganse en eso. Ella tenía una revelación, ella tenía una visión como si fuera, oh, una revelación. Es algo que Eliseo tenía algo para ella. Ella se iba a quedar hasta ver eso acontecer. Y como dijo ella, mientras Dios viva en ti, no te dejaré. Y Eliseo dijo, bueno, supongo que si no hay forma que me pueda librar de ti, me pondré los zapatos e iré. Entonces él se puso sus sandalias y aquí vienen él y la mujer. Párrafo 57, por último. Véalo desde este punto de vista. Aquí viene un jovencito de color corriendo con una vara en su mano. Todo el mundo diciendo, hola Jesse, ¿cómo está Eliseo en esta mañana? Entre paréntesis dice, el hermano Branham hace un sonido como corriendo. Cierra paréntesis. En la obra del Señor, amén. Algunos decían, hey, ¿por qué tienes esa vara en la mano? Y solo puedo oírlo en su corazón decir, no les voy a decir de todas maneras, ustedes son unos incrédulos. Solo continúo.
perdón, solo continuó. Tengo una obra que hacer, solo continuó. Bueno, después de un rato, miren, viene cruzando la colina. Aquí viene esta mujer sujetando a Eliseo. Aquí vienen cruzando la colina. Puedo ver al padre parado allí diciendo, oh, aquí viene ella, aquí viene. Y aquel joven pudo correr dejándolos atrás. Así que fue dentro y colocó la vara sobre el muchacho y dijo, bueno, veremos si funciona. No, no, no creo que vaya a funcionar. Veamos ahora. Ahora, permítanme solo un minuto. Ahora, va ella a... Oh, de todos modos, aquí viene Eliseo. Ahora, solo un momento. No creo que va a dar resultado. Eso es porque no lo colocamos el tiempo suficiente. Ven. Entonces él agarró de nuevo la vara y corrió para encontrarse con él. Él dijo, no funciona. Eso es lo que acontece hoy en día con la iglesia. Esa es la razón por la que no funciona. Y aquí viene Eliseo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. El profeta Eliseo. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. Hermana Rosalia, a continuación, Dios le bendiga en los párrafos 58 al 62. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el profeta Eliseo. Párrafo 58. Ahora vean, qué escena. Aquí entra Eliseo, los vecinos todos gimiendo y llorando. Aquí estaba un siervo derrotado diciéndole, bueno, mi amo me dijo que hiciera esto, pero seguro que su palabra falló. Eso demuestra que él es un hombre. Eso es todo lo que hay que hacer. Aquí se acerca Eliseo sin ninguna visión y ninguna otra cosa con que trabajar. Aquí estaba una mujer con fe en su corazón. Puedo ver a Eliseo mirar y decir, bueno, si yo no tengo mucho, puedo obrar con lo tuyo. Esa es la manera. Subiré sobre tu revelación. Él subió a la casa, su padre corriendo, dice, oh, un hombre santo de Dios, oh, mi pobre muchachito ha estado muerto por varias horas, oh, hombre santo de Dios. Puedo oír decir, quédate quieto, habló a ella, dijo, ahora, solo permanezcan aquí afuera y manténganse en oración. Subió hasta la puerta, como lo había hecho anteriormente, abrió la puerta y miró hacia abajo, viendo aquel tapete de bienvenida. Aquí, abrió la puerta y dio una ojeada allí adentro. Bueno, había otro montón de madreselvas colocadas allí. Mira, y yaciendo allí sobre la cama aquella cosita, recostado bajo una sábana. Puedo verlo, removerla y mirar y decir, bueno, pobre muchachito, sus ojos estaban fijos, su boca estaba abierta, está tieso, frío. Eliseo dijo, ahora, padre, ¿qué puedo hacer? El cielo de bronce, ninguna respuesta. Entonces él se levanta y camina de un lado a otro, y él sigue así, y de repente resulta ser que medita en algo. Ahora, Dios vive en los hombres, ¿lo creen? 59. Si ellos ponen mis manos sobre el enfermo. Eso no suena bien, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Si colocan mis manos sobre los enfermos, sanarán. Eso no suena bien, ¿verdad? Si colocan sus manos sobre los enfermos, porque yo estaré con ellos, en ellos. Si ellos colocan sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Dios en Eliseo, él sabía que las visiones que tenían era Dios. Él sabía que la inspiración en su corazón era Dios. Dios habitó en él. Por lo tanto, él tenía una revelación. Él va sobre él, estira al muchachito, coloca sus manos sobre las manos de él, su nariz sobre la nariz de él, su frente sobre la frente de él, y se quedó allí por un momento. Él se levantó y dijo, Señor, yo no sé. Él colocó sus manos hacia abajo y el muchachito entró en calor. Él dijo, bien, salió, caminó de un lado a otro otra vez. No sé qué hacer. Después de un momento, la revelación le dijo, haz la misma cosa. Entonces va y pone su rostro frente al rostro del muchacho, sus labios contra los labios del muchachito. Y cuando hizo eso, el Espíritu de Dios que estaba en el hombre se proyectó hacia el niño y tomado de la mano celestial volvió a la vida. Aleluya. Hermano, Dios nunca ha cambiado. Él es sencillamente el mismo Dios esta noche
que fue allá en aquel entonces, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios del Señor Jesús, está aquí con nosotros en esta noche en la forma del Espíritu Santo. El asunto está cuando ustedes y yo no tenemos fe para invocarlo a Él, para actuar, correcto. Si su fe es vivificada y se pone en marcha y hacer que toda sombra sea quitada, Dios llevará a cabo los milagros que Él hizo en los días pasados. Él los hará aquí en esta noche entre ustedes. ¿Lo creen? Párrafo 60. Oremos. Con sus rostros inclinados y sus corazones abiertos delante de Dios, me pregunto si alguno de ustedes aquí está en un tipo de muerte peor de lo que estaba aquel muchachito. Aquel muchachito estaba muerto físicamente. Me pregunto si usted ha estado muerto espiritualmente a estas cosas, que nunca antes lo ha creído, nunca creyó. Mas en esta noche algo extraño que usted siente, como que si tuviera que, esta misma noche, como fue la mujer tsunamita. Algo en mi corazón me dice que la Biblia está correcta, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y me doy cuenta que soy una mujer u hombre mortal, chico o chica, y que me tengo que parar delante de la presencia de Él. Y ahora mismo, este es mi momento para tomar una decisión, y que lo aceptaré a Él como mi Salvador personal, y recibiré vida eterna, mientras Él coloca sus manos sobre mis manos, y su corazón ardiente quema presionando contra mi corazón pecaminoso. Y pido a Él que quite todo el pecado y que me vuelva a vida una vez más. ¿Haría eso mientras levanta su mano? Diga, hermano Branham, acuérdese de mí en la oración cuando clame. Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga a usted, usted y a usted. Dios le bendiga, vaya. Manos se levantan por todas partes. Ahora quiero que Jesús me tome y me abrace en su regazo. Párrafo 61. Cuando todo el Espíritu de Dios que obró por medio de José, Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacobo, José, Elías, Moisés, todos los profetas, y luego finalmente vino a parar en la plena deidad corporal en el Señor Jesús. Y Él la proyecta en esta noche. Y ese es su Espíritu llamando a la puerta de su corazón. Entre corchetes, el hermano Branham golpea el púlpito varias veces. Y Señor, mientras vas pasando por mi camino, quiero colocarme sobre aquel tapetito de bienvenida que está a mi puerta. Y quiero que ilumines mis pensamientos con el perfume del lirio de los valles. Quiero que tú entres y hagas morada conmigo. Habita conmigo, Señor, pues algún día me iré físicamente y solamente tú, en tu abrazo, puedes llamarme a la vida nuevamente. Y ahora te acepto en tu programa. Y por la gracia de Dios, te amo y me quedo contigo y te serviré mientras viva. ¿Hay alguien que no levantó la mano hace unos momentos, como 24 personas? ¿Podría levantar su mano y decir, me siento como que debo hacer esto, hermano Branham? Levanto mis manos a Cristo y digo, Cristo, en verdad quiero servirte. En alguna parte, en los balcones o alrededor, en algún lugar, o algunas manos que no se levantaron hace un momento. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga a usted allá, señora. Dios le bendiga aquí atrás, señora. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga allá atrás, joven. Veo su mano. Seguro que Dios también la ve. Allá arriba en el balcón. Dios le bendiga. ¿Alguien más diría, levanto mi mano por esta causa? Dios le bendiga, joven. Puedo verle. Seguro que Dios lo hace. El ojo que todo lo ve. Dios bendiga a este hermano de color que está sentado allí. Dios te bendiga, mi amigo. Dios le bendiga. Y atrás también una hermana de color que está sentada allá atrás. Y el anciano de color de cabello gris que tiene sus manos levantadas. Quiero recibir a Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga a esta señora aquí que tiene las dos manos levantadas con corazón abierto. Dios bendiga a esta señora que está sentada aquí con sus manos levantadas. 62 por último. No hace mucho, mientras están orando con sus rostros inclinados, hacía frío en mi habitación aquella mañana. No podía ser que el fuego prendiera. La hermana Cadle salió en la radio cantando, yo quiero ver a Jesús, ¿tú no? Mi Salvador tan fiel y verdadero, cuando llegue a aquella tierra, a esa lejana orilla, yo quiero ver a Jesús, ¿tú no? Nuestro Padre Celestial,
Ese es el deseo de todo corazón en esta noche. Aquí, oh, míralo, Señor. Tal vez unas 15 o 25 personas levantaron sus manos. Ellos te quieren recibir en este mismo instante. Oh, gran espíritu que surgió allá en el pasado, en la primera temprana. En la primera temprana y vivió en el hombre, que viviste en los corazones de tus profetas y a través de la edad viniste y te vindicaste a ti mismo. ¿Cómo podemos ver a David escalando la montaña y observando allá atrás sobre Jerusalén, rechazado por los suyos? Y él lloraba mientras subía la montaña. Y unos cuantos años después, vemos al hijo de David, rechazado, parado en el mismo monte diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces me hubiese gustado juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisisteis. Si solamente hubieses conocido el día de tu visitación. Querido Padre, en esta noche en mi corazón siento al Espíritu Santo clamando: oh América, América, cuántas veces el Espíritu Santo te hubiese dado de ese verdadero derramamiento, de un avivamiento. Cuán a menudo él te hubiese juntado y sostenido en seguridad, pero creo que no entendiste el día de tu visitación. Tú has rechazado a los profetas, los has llamado fanáticos, los has encarcelado. Tú, oh, cuántas veces él te hubiese tomado. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 63 al 67. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el profeta Eliseo, párrafo 63. Y en esta noche, Señor, a cada individuo, Dios, rara vez lidias con una nación, pero tú lo haces con individuos. Y en esta noche, manos se han levantado y quieren abrazarte, Señor. Y ruego que el Espíritu Santo se muestre a aquellas personas que tú amas. Ahora, solo abrázalos en tu regazo. Y cuando termine este servicio, Padre, te ruego que cuando salgan de aquí sean las personas más felices que hay en Chicago. Concédelo, Padre. Pero ahora cito tu palabra a ti. Esta es tu palabra, la palabra viva. Tú dijiste de acuerdo a la Biblia: aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y estas personas han levantado sus manos en tu presencia, creyendo en ti. Entonces, Padre, tengo el derecho escritural de decir que ellos han pasado de muerte a vida. Y aquí ellos han resucitado a la vida en esta noche. Y te agradezco por ello. Y te ruego, Padre, que nos permitas vivir tales vidas aquí que cuando el mundo venidero, por allá en el reino de Dios, después que las pruebas de guerras hayan terminado, las armas sean colgadas y reine la paz en cada corazón, que podamos sentarnos juntos al árbol de la vida y estar contentos, Señor, de que esta fue la noche en que ellos te aceptaron. Te pedimos esto, que los guardes hasta esa hora, en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 64. ¿Cuántos se sienten verdaderamente bien? Amén. Como que ustedes solo, la palabra nos da una buena lavada, ¿no es cierto? Solo lo hace a usted sentirse diferente. Ahora, dije que estaría temprano y aquí estoy retrasado. Normalmente soy de esa manera, pero me pregunto en esta noche, ahora veamos dónde, ¿cuáles son las tarjetas de oración? ¿Ve cuál? Él lo olvidó. Muy bien, digamos letra B del 50 al 100. Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta B número 1? Levante su mano. Revisen sus tarjetas de oración B. Quiero pedirle al hermano Good, algunos de los ujieres o a ellos, si tomaran su lugar aquí abajo, solo por un momento. Vamos a hacer una gran fila de personas. Muy bien. B50. ¿Quién tiene la B50? Levante su mano. B51, 52. Muy bien. 53. Solo haga la fila desde aquí.
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ahora, los que están en sillas y así, que no se puedan mover, párrafo 65. Para orar por usted, para que esa maldición le deje y se sane. Siempre le servirá y le amará a él, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe? Yo tengo en casa a mi pequeñita Rebeca. Ella es como de tu tamaño, tal vez un poquito más pequeña. ¿Qué edad tienes, cariño? Entre paréntesis, la niñita dice 11. 11, creo que ella tiene 10 ahora. Así que ella también ama al Señor Jesús. Y saben, la pequeña Rebeca lloró el otro día cuando me fui. A ella no le gusta ver que me voy de casa, pero ustedes saben, Dios sabía que tú estarías acá arriba y Él quería que yo viviera para orar por ti, para que puedas estar fuerte y saludable. ¿No crees eso? ¿Lo creen en la audiencia? Ven aquí, cariño. Ahora, Padre Celestial, los días se han ido y los años han pasado y tú todavía eres el mismo gran Jehová Dios. Y esta niñita de esta edad y el problema del corazón va más allá del cuidado del doctor. Mas tú, Señor, puedes sanar. Ahora, estoy pensando en mi propio amado hermano. Cuando le sacaron su corazón e hicieron pasar sus dedos por medio de las válvulas, tratando de abrirlas, eso no lo haría. Y estando allá con su rostro boca abajo, su rostro negro, sus ojos fijos, tú lo trajiste de vuelta y él vive hoy en día. Oh Cristo, yo abrazo a esta niña. Ella es la amada de algún padre. También es tu hija, Señor. Y quita de ella esta maldición de problemas del corazón y que ella comience su recuperación desde esta hora y que sea una niña sana. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, querida. Quiero que me hagas un favor y haz esto. ¿Lo harás? Después de 3 días, vean, 72 horas, me escribirás una carta diciéndome que eres la niña por la que oré y me dirás cómo has progresado. ¿Harás eso por mí? Y si el doctor te examina y dice, pues estás mejorando bastante, entonces me escribes y me dices eso, ¿lo harás? Dios te bendiga, querida. Párrafo 66. ¿Su problema, hermano? Entre paréntesis, el hermano habla con el hermano Branham. Muy bien. Usted viene en manera de representación. ¿Cree que Dios le responderá a la oración? Amén. Nuestro Padre Celestial, aquí está Él en representación de un amigo. Pido que tu Espíritu Santo vaya donde ese amigo y lo restaure a su condición correcta. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entre corchetes, el hermano habla nuevamente con el hermano Branham. Oh, Dios le bendiga, hermano. Muy bien. ¿Su problema, hermano? Nervios. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano y condeno a este demonio y pido por su sanidad en el nombre de Jesús, que él se regocije como el otro hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Y su problema, hermano? Entre paréntesis, el hermano habla. Padre Dios, tú siempre eres veraz y bendigo a este hermano. Y mientras te ruego en el nombre de Jesús y mi cuerpo toca su cuerpo, que el poder, el Espíritu Santo, lo toque y le conceda su deseo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Contácteme. Párrafo 67. Usted, hermana, entre paréntesis, la hermana habla. Restaura, Señor, la salud de esta mujer mientras mi cuerpo toca el de ella a través de mis manos. Como dice tu palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que se haga un chequeo y me escriba. Quiero saber lo que acontece. Ahora, ¿cuál es su problema, hermano? Rápidamente. Oh, discúlpeme. Hermano José, venga, hermano. Deme su pañuelo. Ahora, Padre Celestial, su amada compañera está enferma y yo bendigo este pañuelo
Y así como los israelitas fueron acorralados en el Mar Rojo y el enemigo los tenía arrinconados, mas ellos tenían una promesa. Y el Espíritu de Dios descendió y miró sobre las aguas, las asustó e hizo que retrocediera, e Israel fue a la promesa. Amén. Dios, esta es tu promesa. Y yo envío este pañuelo para su esposa. Y cuando ella lo toque, que el enemigo pueda ver que es una promesa de Dios. Que el enemigo se asuste y huya. Y que ella pueda ir a la promesa de la buena salud. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, déjeme saber de ella. Dios le bendiga. Muy bien. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura continúe, hermano Alfonso, en los párrafos 68 al 72. El profeta Eliseo para tú. ¿Cuál es el tema? Oh, es sordo, mudo, muda. Oh, Dios, bendiga su corazoncito. Ahora, ¿cree que Jesús restaurará su problema auditivo y de lenguaje? ¿Lo cree? Muy bien. Muy bien, voy a orar por eso. Quiero ver qué acontece con eso. Ahora, amado Padre Celestial, a esta niñita, a esta niña sordomuda, te ruego que quites ese espíritu de esta niña y hagas que oiga y hable, y concédelo, Señor, porque ella es solo un bebé, pero tú eres Dios y te ruego que lo concedas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mantengan sus rostros inclinados por un momento. Ahora, esto no es echar fuera. Vean, no es una visión. No se para que es, pero solo un momento. Quiero ver si Dios sanó a la niña. Mantengan sus rostros inclinados ahora. El hermano Branham bate las manos de sus manos. ¿Oyes eso? El hermano Branham truena sus dedos. Ella puede oír. El hermano Branham le habla a la niña. Mamá, 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 mamá. ¿Puedes repetir eso? Mamá, observen esto. El hermano Branham truena sus dedos. Ven cómo sus ojitos se mueven para ver de dónde viene eso. El hermano Branham truena sus dedos. Ahora, ella nunca ha hablado así que ella no puede. Mira así, de esta manera. Mamá, 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 mamá. Mira, mamá, repítelo. Mamá, hermana, le diré lo que va a hacer. Sáquela aquí afuera en alguna parte y siéntela y solo trate que ella lo logre. ¿Ven? No, yo quiero que ella puede hablar. No puedo decir porque yo tengo que creer, pero mi fe me dice, ella es sana. Ve. ¿Ve? Yo lo creo. Yo no puedo más. Usted haga que ella hable. Ella puede oír. Eso lo sé. Ella pudo oír. Eso. Ella puede oírlo. Y yo creo que ella pudiera también hablar. Ambos funcionan en el mismo nervio. Usted vaya para allá y vea si ella no dice mamá. Haga que diga mamá o algo similar. Dios le bendiga. Hágamelo saber esta noche. Muy bien.
párrafo 69. Su problema, señor, de desorden nervioso, Cristo puede sanar eso. ¿No lo cree? Yo lo creo. Muy bien, nuestro Padre Celestial, bendigo a este hombre y pongo mis manos sobre él y pido que este desorden nervioso lo deje a él, y esta bendición la pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mira, hijo, el nerviosismo es la cosa más difícil de sacar, pero peor que el cáncer, porque no puedes estar mentalmente equilibrado. ¿Ven? No puedes hacer que tu mente funcione correctamente, pero ahora comienza desde este momento, sabiendo que estás parándote en la presencia del Señor, y di aquí mismo en esta hora, yo estoy sano, y sal declarando la misma cosa, repítela hasta que verdaderamente la creas, ¿ves? Hasta que verdaderamente lo creas, y entonces estarás bien. ¿Crees eso? Lo creo. Ahora ve regocijándote y hazme saber lo que acontece contigo. Tu problema, señor, venga acá, señor, solo un momento. Oh, sí, es un zumbido en su oído y una debilidad en la cintura, pierna derecha. ¿Cree que el Señor le sanará, Señor? Seguro que sí. Nuestro Padre Celestial, tú no haces excepción de edad o de persona. Y yo, como tu siervo, pongo mis manos sobre este, mi hermano, con él, cual estoy muy consciente que un día me pararé en el juicio. Te pido que lo cures y lo sanes, sabiendo que este es el momento, y te ruego como una oración ferviente para su sanidad, en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Ahora quiero que crea ahora que usted está sano. Fíjese, solo quiero tocar su oído y pedirle a Dios que lo sane y haga oír y todo lo demás. Muy bien. Quiero que crea que su pierna está mejor. Sienta su pierna y vea si la siente mucho mejor. Vea, ¿cree que también está mejor? Estoy seguro que está mejor. ¿Mejor? Esto está muy bien. ¿Y cómo está el oído? Puedo oír ese ruido en este oído y la audición. Está muy bien. Oh, pensé que su función auditiva estaba mal. Muy bien. Ahora vaya y hágame saber lo que acontece con su pierna y su oído. ¿Me escribirá y me lo dirá? Solo a Jeffersonville. Dios le bendiga. Muy bien. Párrafo 70. Ahora traiga a la señora. Oh, ella no puede caminar. Muy bien. Tráigala así. Está bien ahora, hermana. ¿Cuál es su nombre, su problema? Parálisis, asma y parálisis. Ahora solo hay uno que puede ayudarla, amada hermana, y ese es el Señor Jesús. Usted es una mujer joven y hermosa. Es una pena verla en esa condición. Ojalá tuviera el poder para hacerlo, hermana. Lo haría. Dios conoce mi corazón. No lo tengo. No soy aquel. Vea, ya ha sido hecho. Ve, Cristo lo hizo. Y ahora lo único que puedo hacer es orar por usted y pedirle que crea que ya está hecho. Luego Cristo hará que su cuerpo obedezca a su fe. ¿Lo cree ahora? ¿Es esta su hija? ¿Lo cree?
me dirá cómo surgió y cómo aconteció, cuánto tiempo ha estado ella así, después, desde niña. Entonces, mostraría en este momento alguna mejoría. ¿No es así? ¿Están ustedes en esta ciudad? ¿Haría usted, estarán aquí unos cuantos días? Sí, me haría saber en los próximos días, digamos mañana en la noche, si hay alguna mejoría. ¿Mejoría? Cualquiera de las dos, quiero que hagan eso. ¿Creerán conmigo ahora mientras tratamos de hacer la oración de fe? Párrafo 71. Nuestro Padre Celestial, amén, hermanos. Dios les bendiga. Sí, amén, hermano. Y Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, al ver parada aquí a esta adorable jovencita de cabello oscuro y ojos negros, ella debe ser la amada de alguien. Yo oro por ella, Padre. El diablo ha hecho esto. Estoy seguro, no sé por qué es así. Y te pido, Señor, así como esta noche te ha fijado con este propósito, pongo mis manos sobre esta joven mujer paralizada y afligida y pido con sinceridad en mi corazón, Dios, que el reloj no dé otra vuelta de nuevo hasta que algo suceda, lo cual haga que esta madre y ella regresen a esta plataforma dándote la alabanza y la gloria. Si hicieras eso, Señor, te prometo que comenzaré a orar por estas personas de esta manera y haré todo lo que pueda por tu pueblo, que este sea un ejemplo. Padre, ruego en el nombre de Jesús por la sanidad de ella. Amén. Dios le bendiga. Ahora, ¿se siente mejor? ¿Cierto? ¿Se siente mejor? Bueno, eso está muy bien. Yo creo que usted está mejor ahora mismo y yo creo que va a estar mucho mejor en las siguientes 24 horas. Su madre vendrá aquí y contará al respecto. ¿No es cierto? Y usted también lo hará muy bien. Entonces el Señor le bendiga. Ahora, muy bien, Dios le bendiga. La mujer habla con el hermano Branham. Dios, te ruego en el nombre de Cristo que bendigas este pañuelo de esta mujer. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora, permítame escuchar. La mujer habla con el hermano Branham. Padre, concede el deseo de esta mujer. Te ruego, Dios, que su corazón esté tan contento por su hija hasta que todo sea concedido lo que tiene para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 72. Ahora, hermana, ¿cuál es el motivo de su oración? Oh, Dios, le bendiga. Padre Celestial, bendice a esta mujercita que está parada aquí mientras espera su turno. Pongo mis manos sobre ella y pido que las bendiciones reposen sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi
hermana, ahora creen. Amén. Muy bien. Su problema, Señor. Su problema, Señor. Problema de estómago. Oh, Padre Dios, te ruego por el problema de estómago de este hombre. Y te pido que él sea sano. Y tal vez mañana venga y traiga una carta. Mi estómago no me ha molestado desde entonces. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Queremos oír de usted, hermano, ahora. ¿Cree? Muy bien, eso está bien. ¿Cuál es su problema, hermana? ¿Cómo? Opresión, venga acá. Por supuesto que eso es el diablo. Nuestro Padre Celestial bendice a esta joven encantadora que está parada aquí mientras ella observa y dice, opresión, mírale a ella que sostiene este pañuelo y se frota sus manos sabiendo que es el diablo el que está haciendo eso. Y te ruego, Dios, que tú lo reprendas y que se vaya de esta mujer y que mañana en la noche, Señor, que estas personas inunden este lugar testificando de lo que tú has hecho por ellos, que ella venga y declare las grandes alabanzas de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora vaya regocijándose y agradeciendo a Dios. Párrafo 73. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Gracias, hermano. Continuamos con la lectura del mensaje El Profeta Eliseo, mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Blanca, por favor, en los párrafos 73 al 77. Amén, hermano. Ay. Sí, Dios le bendiga. El 73. 73. Abultamiento bajo el brazo y cáncer en el estómago. ¿Se da cuenta que eso es muerte, hermana? Si Dios no la sana, si lo hace, usted debe creer ahora, yo creo. Oh, Padre Celestial, al ver la sinceridad del rostro de esta mujer, Dios te ruego que en el nombre de Cristo, que las bendigas y quites todo ese cáncer de ella, que este muera y no la moleste más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero oír lo que me aconteceré entre hoy y mañana. Muy bien. Ahora, hermana, ¿por qué quiere que se ore? Sí, correcto. ¿Cree que el Señor la sanará? Padre Celestial, te ruego que cierres este lugar. Tú eres el único que pudo abrir y cerrar el mar rojo. Te ruego, Dios, que sanes a esta mujer en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora, créalo con todo su corazón, hermana. Ahora, venga, hermana. ¿Cuál es su problema? Artritis. Padre Celestial, esto es algo que los doctores no pueden hacer nada. Pero tú no eres un remedio. Tú eres la cura. Y te ruego que sanes a esta mujer y que ella esté bien. Porque ella esté bien por el resto de su vida, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora,
¿Cree? Muy bien, vaya regocijándose. Háganme saber mañana en la noche lo que acontece. ¿Cuál es su problema, hermana? Oh Dios, te ruego que en el nombre de Cristo que sane a esta mujer y que esté bien. Que mañana en la noche dé testimonio aquí que Dios la ha sanado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no me vea a mí, pero recuerde, el Dios de Elías está aquí. Vigile y vea si él no prueba que él está aquí. Su problema, parece que la conozco. ¿No es usted la señora Domico? ¿Amiga de la señora Domico? Correcto, la mujer habla con el hermano Brana. Bueno, ¿ahora qué? Fíjese, él es el sanador, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermana? Nuestro Padre Celestial, te ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, que sanes a esta amada mujer, este crecimiento que está en ella, y solo tú puedes quitarlo. Pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Deje saber qué acontecerá mañana. ¿Su problema, hermana? ¿Su problema, hermana? Yo. Sí. Dios tenga misericordia de usted, hermana. ¿Ahora mismo está usted creyendo? Nuestro Padre Celestial, aquí, como tu siervo, después que has pasado cientos y cientos y miles de miles, tú aún eres Dios y siempre serás Dios. La gente aún está en necesidad, y mientras haya necesidad, hay un Dios que cubre esa necesidad. Y al orar y colocar mis manos sobre ella, como lo hizo Elías sobre el cuerpo de aquel niño, te pido por su sanidad, por medio del nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora, crea. Hermano Gotts, por supuesto, yo sé de su problema en el costado. Padre Celestial, oro por mi hermana con sinceridad en mi corazón. Que esta sea la oración que tú la sane a ella de ese asunto en el costado. Oro que esto salga de ella y que nunca más la moleste. Otra vez, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Su problema, por su otro hermano. ¿Podría acercarse un poco más, Padre? Un poco más. Padre Celestial, él presenta a alguien más en alguna parte de este mundo. Te ruego que sanes a esa persona y bendigas a este hombre por su esfuerzo en el nombre de Jesús. Amén. Venga, Señor. Su problema, mi hermano, su único hijo está mentalmente enfermo. Padre Celestial, oh Dios, así como sangra mi corazón por él, que este espíritu diabólico salga del muchacho y que cuando él regrese a casa, que halle que se ha ido ese espíritu y que venga a dar testimonio para la gloria de Dios. Padre, humildemente te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano, y que reciba lo que pidió. Su problema, hermana, no obstante, él lo hace, ¿no es cierto? Nuestro Padre Celestial, la damita no está segura, pero una condición de su estómago en alguna parte. Te ruego, Padre, que la hagas que ese espíritu salga de ella, mientras coloco mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga, Dios le bendiga. Ahora, hágame saber lo que aconteció mañana. ¿Ven? Muy bien. Hermana, ¿cuál es su problema? ¿Su hija está en el hospital? Muy bien. 76. ¿Usted quiere llevar este pañuelo a ella? Ahora, Padre Dios, pongo delante de ti este pañuelo en mis indignas manos, pero tú me has visto enviándolo por todo el mundo. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas este pañuelo cuando sea colocado sobre su hija.
que cuando ella salga de aquel hospital lo haga como una persona sana, enviada a casa, por medio de Jesús. Amén. Ahora, Dios le bendiga, hermana. ¿Cree que así sea? Hágamelo saber lo que acontezca. Su problema, hermana, artritis. Oh, ya veo, se empeoró cada vez más. Sí, muy bien. Ahora, hermana, solo hay una esperanza. Es Cristo. Usted consiste que aún predicando la palabra. ¿Alguna vez ha visto las reuniones? ¿Otras reuniones? ¿Estuvo aquí anoche? Sí. No, el domingo. ¿Estuvo aquí el domingo? ¿Vio cómo el Espíritu Santo obraba entre las personas? Ahora, el mismo que está aquí, ahora él está aquí mismo, ¿ven? ¿Lo cree? Ahora, Padre Celestial, pongo mis manos sobre mi hermana y bendícela en el nombre de Jesús. Entre hoy y mañana, en la noche, la señal que te pido en la habitación del hospital esta noche. Oro para tu hagas que esta mujer regrese diciendo que la artritis se ha ido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no dude, sino más bien hagamos saber lo que acontece. ¿Lo hará? Dios le bendiga. Ahora, el hermano Mason Pose pide a la congregación que se mantenga en reverencia y oración. Solo unos minutos más y terminaremos. Muy bien, venga aquí. ¿Su problema, hermana? Oh, Dios, en el nombre de Cristo, oro para que sane a esta mujer de la artritis. Que su testimonio sea grande mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Su problema, hermana? Los ojos. Padre Celestial, mientras sostengo las manos de esta joven, oro en el nombre de Cristo, restaure su vista y ella esté bien y testifique para tu gloria mañana en la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, jovencita. Su problema, hermana, nerviosismo y dolencia de cabeza. Padre Celestial, te ruego que bendigas a esta joven mujer y le sanes de ese nerviosismo, de los dolores de cabeza y que su testimonio mañana en la noche sea. Ya no me moleste más desde entonces. Te ruego por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Su problema, sinusitis. Oh, Dios mío. Tú conoces todas las cosas. Oro por esta querida mujer que tú la sanes de su problema en el nombre de Jesucristo. Que su testimonio mañana en la noche sea. Estoy sana. Amén. Amén, amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Continúa la lectura de la hermana Rosalia en los párrafos 78 al 82. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del profeta Eliseo, párrafo 78. Dios le bendiga, Señor. Amado Dios, este apreciado hombre con una doble fractura y deseando una doble porción de tu espíritu. Dios, como tu siervo pongo mis manos y conociendo la necesidad del día, oro para que le concedas las cosas que él te pide. Lo hago sinceramente en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Oh, lesión en la espalda. ¿Cree que mañana en la noche usted vendrá aquí para testificar y sobre su estómago que pueda comer otra vez? ¿Que pueda comer otra vez? Padre Celestial, bendigo a esta mujer y te pido por su sanidad para testimonio del Señor Jesús en su vecindario. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora oigamos de eso mañana. ¿Cree que va a oír perfectamente? ¿Cree que va a oír perfectamente y que su dedo estará sano? Sí. Nuestro Padre Celestial, bendice a esta mujer y haz que oiga perfectamente y sana su dedo inmóvil.
Te ruego por esto y que mañana en la noche sea un testimonio para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Creo que sabremos de esto. ¿No es cierto? Lo creo. 79. Nuestro Padre Celestial, mientras esta niña está de pie aquí, como una jovencita aquí en la encrucijada de la vida, te ruego que la sanes de este nerviosismo y este crecimiento en su cuello. Te ruego que ella mañana en la noche regrese y diga que ese crecimiento ha desaparecido y ese nerviosismo ha desaparecido y que ella estará sana para que te sirva, Dios. Entonces, si haces esto, haré siempre una línea de oración como esta. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Su problema, hermana, presión alta y artritis. Padre Celestial, bendigo a esta amada mujer mientras sostengo estas manos, que tal vez han dado muchas veces palmaditas en los cachetes de algún bebé, que han mecido la cuna del bebé cuando ha estado enfermo. Oh Padre, oro para que quites esa artritis de ella y que mañana en la noche ella regrese regocijándose y diciendo, se fue, estoy sana, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 80. Entre corchetes, alguien le habla a la hermana Branja. La pequeña bebé, la sordomuda, está diciendo mamá y puede oír. Envíenlos a la plataforma ahora. ¿Tu problema? Oh Dios, en el nombre de Cristo, sana a esta mujer y que esté bien. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dice? Mami, ma, bien. Eso está muy bien, ma. Tú eres mi pequeña amiga. ¿Crees que puedes decir mami para mí? Mami. Entre paréntesis, el hermano Branham le pide a la mujer, vea si usted puede hacerlo. Mami, ma. Ella lo está intentando realmente. Ma. Ella piensa que yo estoy intentando dar una palmadita en su boca, ¿ven? El hermano Branham truena sus dedos y bate las manos de sus manos. Y bate las palmas de sus manos. O pongan la música donde sea. Entre corchetes, el organista toca unos cuantos acordes. Mamá. Ella lo pronunció allá abajo, ¿cierto? Entre corchetes, la mujer habla al hermano Branham. Ella salió, su madre, la vecina que la trajo, y salió por la puerta y dijo, mamá, eso significa que ese espíritu ha salido de ella. Ella nunca ha hablado en su vida. Ella es un bebé. Ahora, ¿es posible que la traiga mañana en la noche? Sí, la pueden entrenar un poco más de cómo hablar y traerla de vuelta mañana. Quiero que la audiencia vea lo que acontece. ¿Lo hará? 81. ¿Es usted de Noruega o algo similar? Sueca. Sueca, bien. Eso está muy bien, pero ella no es sueca. ¿O sí? Entre paréntesis, no. No creía que fuera así. Usted parece una chica irlandesa. Sí, señor. Entre corchetes, la mujer dice algo. Oh, si su padre está trabajando y su madre tiene dos hijos pequeños, pero la niña ha oído y hablado de esta noche, ¿ven? Ahora, eso es fe genuina. Solo vaya creyéndolo. Eso es todo. Y lo que estoy haciendo, estoy dando lo mejor de mí para entregarme a mí mismo allí y sencillamente creer por el pueblo. Luego ver qué acontece. Si funciona, haré una línea de oración todas las noches como esta. Dios les bendiga. Ahora, mañana por la noche quiero oír, usted entrénela. Ahora, ella no sabe cómo decir, vean, si decimos, jala tu oído, ella comenzaría a hacer eso. Si usted dice, mueve tu dedo o hacer que ella lo haga, ella lo imitará. Ahora, ella piensa que estamos procurando hacer que ella, entre paréntesis, el hermano Branham imita el sonido de un beso sus labios. ¿Ven? Pero usted tiene que hacer un sonido, ¿lo ven? Tráigala mañana por la noche, o si no puede, entonces en la noche siguiente, de algún modo, para que la audiencia, me gustaría verla mañana por la noche. Yo creo que ella hablará mañana por la noche diciendo mamá. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora lo creen conmigo, Dios lo bendiga, hermana, muy bien. Párrafo 82 por último. Tu problema, hermana,
Oh, amado Dios, sana a esta pobre señora mientras está aquí de pie. Es una buena mujer. Te ruego que la sanes por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Quiero oír de usted mañana por la noche. Ahora, ¿su problema, hermana? Oh, Dios, sana a nuestra hermana de este problema en su estómago y su riñón. Y que regrese mañana por la noche diciendo, sana, se ha ido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ahora lo cree? Muy bien, correcto. Su problema, hermana, ceguera en el ojo izquierdo. Y está perdiendo la vista del derecho. Oh, vaya, es una lástima. Ella es una damita encantadora. Ahora, ¿cree que mañana por la mañana usted podrá venir aquí y aún mostrarnos, señalarnos y decirnos que puede ver con el ojo izquierdo y que el derecho está bien otra vez? ¿No cree eso? ¿Lo creerá? La hermana dice algo. Amén. Eso está bien, cariño. Nuestro Padre Celestial, bendigo a esta niña que está aquí de pie, quedándose ciega. Ahora, Señor, tú sabes todas las cosas y espero que confío que mañana en la noche habrá un mar de testimonios. Concédelo, Señor, y que esta niña sea capaz de ver por este ojo ciego. Que la niñita sordomuda hable y oiga. Concédelo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermana, hágame saber de usted. Yo lo creo. ¿No lo creen ustedes? Muy bien. Oh, Jesús, esta pobre mujer, artritis, con zumbido en los oídos, infección de sinusitis. Dios puede sanar estas cosas y yo la bendigo, Señor, como una oración de fe. Tú dijiste que la oración de fe salvará al enfermo y con todo mi corazón estoy procurando rendirme a mí mismo a tu espíritu, sabiendo que tú estás aquí parado en esta plataforma. Te pido por la sanidad de ella por medio del nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, el profeta Eliseo, párrafos, voy a lecturar párrafos 83 al 86. Párrafo 83. ¿Problemas auditivos? Entre paréntesis, eso es correcto. Mañana en la noche, ¿cree que oirá perfecto? Entre corchetes, sí, lo creo. Paréntesis. Padre Celestial, te pido por su sanidad en esta noche, que ese espíritu malo que lo ha hecho sordo, ese espíritu de sordera, lo deje. Y mañana en la noche, él regresará regocijándose y alabando a Dios, pudiendo oír perfecto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero saber de usted mañana por la noche. Su problema, hermana, su bebé. Padre Celestial, bendigo a la madre de esta pobre su bebé. Y como la mujer tsunamita vino por lo suyo, que el Dios de los cielos bendiga a su bebé y la sane. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Muy bien. Dios, ella está parada por su hermana con lo que jugaba la niñita. Ella tiene cáncer y solo tú lo puedes sanar. Que el mensaje venga. Como aquella mujer allá en Kentucky hace unas semanas, que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora crea. Amén. Muy bien. ¿Cuántos aman al Señor? Amo al Señor Jesús con todo mi corazón. ¿No es Él maravilloso? Le amo. Alabado sea el Señor. Dios es real. ¿No es cierto? ¿Conocen aquel cántico que cantábamos? Dios es real. Lo puedo sentir en mi alma. Jesús es maravilloso. Oremos por un momento. Padre Celestial, te ruego que te exaltes a ti mismo. Que estas personas sepan que tú estás aquí. Que tú eres Dios. Que tú eres real. Te lo pido en el nombre de Cristo. Ayúdame, Dios, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos más tenemos aquí, Billy. ¿Cómo 5 más? Creo que cambiaremos el orden de la reunión. ¿Creen que Dios está aquí? Párrafo 84. ¿Usted tiene problemas de respiración? ¿No es cierto? Hermanas sentadas ya a la derecha. ¿Cree que Dios lo sanará? Amén. Ya se iba. Agradezca al Señor. ¿No es maravilloso? Dios está aquí, sencillamente, ya no puedo más. Me está sofocando. Las visiones están manifestándose en todas partes. ¡Oh, cuán maravilloso! Allí está parado el ángel de Dios sobre aquella señora que está sentada ya en problemas de sinusitis. Si usted lo cree, señora, como a 3 puestos de la fila del otro lado, crea con todo su corazón y usted estará sana. Si lo cree, lo puedo recibir. Amén. Y usted allá afuera en la audiencia, ¿están creyendo? Señora, ¿lo cree? Todo ese problema de nerviosismo lo dejará, ¿lo cree? También ese problema en la garganta saldrá, ¿lo cree?
Si lo cree, alabe al Señor, diga, le creo con todo mi corazón, amén. Entonces, en el nombre de Jesús, condeno a este enemigo que salga de esta mujer, amén. Dios le bendiga, vaya regocijándose, amén. ¿No es el maravilloso? ¿Cree que Cristo le sanará? Sí, su hijo está mentalmente enfermo, ¿no es cierto? El paréntesis correcto. ¿No fue eso extraño? Pero usted también tiene problemas de sinusitis y problemas de los nervios y usted también quiere deshacerse de eso. ¿Cree que Jesús le sanará? Entre paréntesis, sí. Amén. Vean, quiero que sepan que las visiones estaban pasando y viniendo por aquí. Yo no dije nada. Amén. Vaya y recíbalo, hermana, en el nombre del Señor Jesús. Recíbalo. Aleluya. Él está aquí. Tengan fe allá afuera y vean si Él no los llama. Párrafo 85. ¿Cómo está usted? No lo conozco, señora. Dios lo conoce a usted, ¿no es cierto? ¿Cree que yo soy su profeta? ¿Cree que estas personas que pasaron por aquí fueron en verdad bendecidas? Entonces, ¿qué piensa de ser sana ahora? ¿La fe de ellos es correcto? Si Dios se lo confirmara, Él está aquí en la plataforma. Yo nunca le he visto a usted. Usted es solo una mujer. Suba acá a la plataforma. Si Dios me declara el motivo por el que usted está aquí, ¿creería que soy su profeta? ¿Y el resto de todos ustedes lo creería con todo su corazón? Usted está toda nerviosa y preocupada por algo. Sí, eso es causado por la muerte. Ese fue su yerno. Fue muerto recientemente, ¿correcto? Usted está aquí por una persona por la que usted está orando por su salvación. Esa es su hija. Y otras dos personas, usted tiene tres pañuelos para que se ore por ellos, para esas personas. ¿Es correcto? Es un así, dice el Señor. Ahora cree, oh Dios del cielo, que tus misericordias reposan sobre ella y bendice a estos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga fe. Cree. Usted parece estar tan conmocionada, damita, la que está sentada ya al final del asiento. ¿Cree que yo soy el siervo del Señor? ¿No tiene duda en su mente? ¿Cree que Dios le sanará de ese problema del riñón y la hará sana? ¿Por qué está llorando? La que está sentada a su lado, la que tiene el vestido rojo. ¿Cree que yo soy el profeta de Dios, señora? Si Dios me declara cuál es su problema, recibirá su sanidad. ¿Lo cree? Tuberculosis. ¿Cree que Jesús le sanará? Párrafo 86. La otra damita en su mano levantada, ¿qué piensa de esto? Míreme por un momento. ¿Cree que soy el profeta de Dios? Si Dios me revelara cuál es su problema, ¿lo recibirá? Usted también tiene problemas con el riñón, ¿correcto? ¿Qué piensa usted, señora, al que está sentada ya con el muchachito? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree que soy el profeta de Dios? Si Dios me revelara lo que usted desea o alguna otra cosa de usted, ¿lo aceptaría? ¿Lo hará? Usted tiene problemas en el estómago. Correcto, no es así. Usted desea ser sanado para regresar a Maryland y estar bien. ¿Es correcto? La señora junto a usted también es de Maryland. La señora con el vestido rojo es de Pensilvania. Correcto. Esta otra señora también es de Maryland. Correcto. Todos ustedes son de fuera de la ciudad. Correcto. Levanten sus manos y eso es cierto. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Cree que soy el siervo de Dios? ¿Cree que el poder de Dios está aquí? ¿Cree que Dios le concederá sus deseos? ¿Cree que Dios está aquí, Cristo, quien revela todas las cosas, los secretos del corazón, como Él prometió que lo haría Él en la Biblia? ¿Cree en eso? Muy bien, ustedes tienen una condición terrible de nervios, ¿no es cierto? Y por tener esos nervios también tiene un problema de estómago, ¿correcto? ¿Por qué usted es nerviosa? Porque usted es nerviosa. Digamos, a propósito, mientras los observo, veo mucha agua flotando. Usted está preocupada por alguien en el extranjero. Es un país de montañas o alto en una zona de colinas. Es escandinavo. Es Noruega. Y es un hombre. Es un hijo. Y él está en el hospital. ¿Correcto? ¿No es así? Estoy viendo un rostro y ha adquirido ictericia. Y él está en un hospital. ¿Eso es correcto? ¿No es cierto? Si eso es correcto, levanta su mano. Así dice el Señor. Oh Dios del cielo, envía tus bendiciones y bendice. Lo ruego en el nombre de Jesús. Ustedes, amigos aquí, ¿creen? ¿Están listos? Cristo está listo. Si están listos, pueden ser sanados. Levántense y denle la gloria a Él. Levántense y denle la gloria a Él. Nuestro Padre Celestial, oramos justo ahora mientras el Espíritu Santo se mueve por todo el edificio. Echa todo espíritu de duda, echa fuera al diablo y que el poder de Dios gobierne y reina sana
y viva en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo lo bendiga, que este mensaje quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hemos concluido con este glorioso mensaje, el profeta Eliseo, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1956. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Testigos Chicago. Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1956. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 4. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Iniciando con el nuevo mensaje, Testigos Chicago. Predicado el 4 de octubre del año 56. Párrafo 1. Amén. Gracias. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nosotros agradecemos a ti en esta noche por el Señor Jesús, que tanto amamos con todos nuestros corazones, y por su gracia es quien produce este maravilloso compañerismo entre nosotros. Y oramos en esta noche que Él envíe el Espíritu Santo, la paloma que descendió del cielo, y para que nosotros seamos tan mansos como el Cordero en esta noche. Así que Él pueda quedarse con nosotros, más bien morar con nosotros para que nos ayude a hacer su voluntad esta noche. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Yo estoy muy contento de encontrarme esta noche en el auditorio de esta escuela secundaria, Lentich, en el servicio del Señor Jesús, y para reunirme con estos amigos en Stockholm. Y el hermano de México, ¿estuvo usted en las reuniones de México cuando yo estuve allí? Yo pensé que había visto su rostro. Eso fue cuando aquel niño fue resucitado de los muertos. Ustedes saben, eso causó mucha agitación en México. Espero volver con ustedes a México muy pronto. Y entonces, un día glorioso cuando crucemos la gran división, porque sin duda veremos a muchos amigos a los que hemos conocido en todo el mundo. Y ustedes, los de Chicago, por cuanto han orado, ayudado y apoyado en todas las formas posibles para enviarnos a esos lugares para que tengamos éxito en el Señor, tendrán una gran porción en esto. Párrafo 3. Y ahora, al estar aquí en la plataforma esta noche, yo no lo merezco, hermano Joseph. Él realmente me ama. Para ustedes, los visitantes que están aquí, que nunca antes han estado en las reuniones, Él procura decir cosas buenas de mí porque me ama, pero recuerden, esas cosas es el Señor Jesús. Es su gracia, pero nuestro hermano Joseph es un muy buen amigo mío. Ciertamente él me ama y cree en el ministerio que el Señor me ha dado para hablar en su nombre. Ahora, en esta noche queremos hablar por un momento sobre él, porque él es el centro de nuestro tema. Él es el centro de nuestras vidas. Él es la misma fuente, la inagotable fuente de vida. Él está aquí con el agua de vida para verterla gratuitamente sobre cada corazón hambriento que desee sus bendiciones. Amén. Párrafo 4. Y ahora, desde luego que muchas iglesias han tenido que despedir para que en esta noche se agrupe aquí una multitud como esta. Quiero decirles a los pastores y a todos que eso ciertamente se aprecia al estar aquí en esta distinguida convención con el patrocinio de la Iglesia Filadelfia. Yo creo que esta es más o menos una hermandad internacional o algo parecido. Yo hablo al compañerismo de las asambleas de Dios independientes, así que estoy contento de tener que hablar para ellos. Y yo siempre me gusta reunirme donde se reúnan hermanos con un mismo propósito. Esa siempre ha sido mi visión, que cuando la iglesia se un hueso con hueso, entonces aparecerá el tendón. Y el Espíritu de Dios se moverá y nos hará levantar y caminar como cristianos. Amén.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. En el párrafo 5 dice, recuerden ahora los siervos que se aproximan. Recuerden ahora los servicios que se aproximan. Yo supongo que ya han hecho todos esos anuncios. Vayamos directo al servicio para no retenerlos mucho tiempo. Solo lo menos posible. Yo quiero leer un poco de la palabra eterna de Dios. ¿Cuánto lo amo? Los mensajes que no cuestan mucho, pero algunas personas podrían decir, a mí me gustan esos, o a mí me gustaría tenerlos, porque ustedes tuvieron ahí, Gene y Leo, Gene Watt y los Merciés. Mis amigos están allí, sentados con sus grabadoras y pueden producirlos. Y por aquí hay otros que también están grabando. Casi no puedo ver cuando estaba por ahí. Un hermano me tomó una fotografía. Yo estaba mirando directamente a la cámara y todos estaban como medios. Y ahora estoy temporalmente casi cegado. Y yo debía haber sabido de no mirar al destello de la cámara directamente, pero yo solo es un buen muchacho y quería la fotografía. Ahora entonces, leamos esta noche en las escrituras de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, y como el texto leamos esta palabra en el capítulo 1, que el Señor nos conceda el contexto de la palabra y luego oramos por los enfermos, comenzando en el versículo 5 del capítulo 1 de los Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os tocas a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros en el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace unos días me dijeron que Dios había retirado de su iglesia todo el poder de la sanidad divina, los milagros de los dones divinos y del llamamiento del Espíritu Santo. Cesó en la edad apostólica. Yo le respondí a mi querido amigo, yo soy el creyente de los Dios diciendo en su palabra. Él dijo, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Yo le puedo mostrar a usted en la Biblia donde él entregó ese poder a la iglesia, pero no puedo hallar en ningún pasaje donde él lo retiró de la iglesia. Así que sigue siendo la misma promesa divina. Dios, mediante en esta noche vamos a hablar durante los próximos minutos sobre el tema de testigos. Y vosotros seréis mismos testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso es hasta el final de todo el mundo. Vosotros me seréis testigos después de que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Ahora, se debía testificar del Evangelio en toda la tierra, comenzando en Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y por toda la tierra, de acuerdo con todos los historiadores de la iglesia hasta este hoy. Nosotros solo le
hemos testificado a una tercera parte de la tierra. Dos terceras partes de la tierra jamás han acontecido ni oído del Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Después de dos mil años de la comisión que fue dada por el mismo Creador. Nosotros hemos sido tan negligentes hasta el punto que solo dos terceras partes de la posición de la tierra jamás han oído el nombre de Jesucristo. Ahora, para poder ser un testigo, debe ser calificado en las cortes de nuestro país, en la Corte Suprema y todos los tribunales de justicia ante el poder de ser un testigo primero. Antes de poder ser un testigo primero, debe ser examinado. Si las cortes de justicia de nuestro país exigen una prueba antes de llegar a ser un testigo, entonces, ¿cuántos más el Dios de los cielos exige una prueba y requiere antes de ser calificados en su presencia como un testigo verdadero? Amén, hermano. Amén, amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Testigos, Chicago. Mensaje predicado el día 4 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 8 al 11. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Testigos, párrafo 8. Así que él les entregó esta comisión a los discípulos o a 120. Que debían esperar en la ciudad de Jerusalén hasta ser calificados para ser testigos. Había un cierto requisito que ellos debían cumplir antes de poder ser calificados como testigos. Y este requisito tenía que ser la venida del Espíritu Santo prometido para llenar a la iglesia con unción. La palabra unción proviene de la palabra griega dinamita, que significa una explosión. Ellos, antes de poder ser testigos, debían recibir primero algo. Dios nunca envía a un hombre sin que primero haya hecho de este individuo un testigo calificado. En la corte, antes de que uno pueda ser un testigo, tiene que ser un testigo que vio o oyó. Usted no puede decir, Señor, alguien dijo, de inmediato echan el caso fuera ahí mismo. Ellos no pueden recibir eso. Cualquier abogado sabe que usted no puede ser testigo a menos que usted mismo lo haya visto, sino lo que haya dicho otro. Usted tiene que haberlo oído y visto, por lo menos oído o visto, antes de poder ser un testigo. Párrafo 9. Dios hizo lo mismo el día de Pentecostés. Ellos oyeron al Espíritu Santo que venía como un viento poderoso y vieron lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. Fueron testigos que vieron y oyeron que Dios había cumplido su promesa al enviar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahora, los testigos llamados por Dios son siempre testigos calificados. Cuando Dios le habló a Noé en el mundo antediluviano, antes de la destrucción, le habló y le dijo que preparara un arca para la salvación de su casa. Y Noé, solo con el testimonio de que Dios era Dios, de que en otro lugar o alguna parte del mundo desconocido entonces, había para él un ser humano inteligente habitado. Párrafo 10. Él fue un testigo que por eso anduvo con temor y preparó un arca. La construcción del arca fue testimonio de su fe, de que él creía que existía un Dios y este Dios cumpliría su promesa. Él se movió sin que hubiera nubes en el cielo o nunca había caído lluvia de los cielos, pero en una voz Dios le dijo que él iba a destruir al mundo con agua, que iba a llover. Noé dio testimonio de eso y confirmó el testimonio de su creencia construyendo un arca para una lluvia que nunca había caído. Dio testimonio de haber creído. Hoy, esto es un muy hermoso cuadro de la gente que nunca ha visto a Dios. Tal vez nunca han visto a Dios obrando.
pero aún así, con reverencia hacia su palabra, se dirigen hacia ese fin. Hay gente sentada aquí en esta noche que tal vez esté muriendo de cáncer o con problemas de corazón y jamás han visto un servicio de sanidad donde se haya orado por los enfermos. Quizás vienen de iglesias que en su teología condenan la misma idea de la sanidad divina. Sin embargo, algo dentro de ellos los mueve a pararse esta noche por la sanidad divina. Jamás han visto producirse un milagro, pero hay algo. Párrafo 11. Por último, creer es acercarse a Dios. El que a Dios se acerca debe creer que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan y los galardona. En esta noche, ellos vienen sin haber sido jamás testigos, pero vienen para ocupar su lugar como testigos antes de que algo suceda. Serán llamados a la plataforma para pararse aquí delante de sus prójimos. Quizás regresen a sus iglesias bajo la crítica. Tal vez salgan a la calle para que sus doctores se burlen o algo así, o para ser identificados en un grupo de gente que cree en tales cosas en este día moderno. Pero ellos se han conducido como Noé, sin ninguna señal. Ellos vienen para ser testigos de su poder sanador. No solo de eso, sino testigos de su poder de resurrección y del bautismo de su Espíritu Santo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Testigos Chicago. Hermano Alfonso, confirme si tiene este mensaje. Bueno, mil disculpas, creo que no encontró. Voy a lecturar entonces en los párrafos 12 al 15 de este glorioso mensaje Testigos Chicago. Párrafo 12. Entonces el arca misma se erigió como testimonio de lo que Noé había testificado. Noé entró al arca cuando comenzó la lluvia o antes de que comenzara la lluvia. Noé se hallaba seguro que en el arca, porque él dio testimonio de eso. Él no solo dio testimonio de eso, sino que después de haber dado testimonio, Dios por gracia lo metió al arca, lo aseguró y cerró la puerta tras él. ¿Se dan cuenta de eso? Dios, no queriendo que ninguno perezca, ciertamente tuvo cuidado del testigo que oyó su palabra, la creyó. Anduvo con temor y preparó un camino. Ese es hoy un hermoso tipo de aquellos que dan testimonio de la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Alguien podría decir, hermano Branham, ¿cómo es que esos cuerpos que han estado muertos por miles de años en el polvo de la tierra van a cobrar vida nuevamente? Yo no sé, pero hay algo. Yo soy un testigo en esta noche de que existe un Dios. Soy testigo en esta noche de que Él vive. Yo sé que Él es fiel y cumple su promesa. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar nosotros de tener el privilegio de ser testigos? Oh, gloria a Dios. Párrafo 13. El profeta Daniel en el foso de los leones, después de haber pasado por esta terrible situación, fue un testigo. Él ciertamente le dio testimonio a aquellos paganos que existía un Dios que podía librar y firmemente ocupó su lugar como testigo de Dios. Daniel fue un profeta que sabía que existía un Dios vivo y a él le fue dicho, no ores a ningún otro Dios sino a esta gran imagen. Lo dijo al rey y todos los decretos fueron firmados de manera que durante cierto tiempo no debían orar a ningún otro Dios sino al Dios del rey. Daniel, sabiendo que aquella era solo una imagen y una creencia manufacturada, Daniel era testigo, no solamente sobresaliente y fiel de Dios, pero también de que existía un Dios verdadero que podía librar. Y cuando llegó el momento de la verdad, él fue echado al foso de los leones, porque era testigo verdadero de Dios. Párrafo 14. Todo, entre paréntesis, aquí está. Verdaderamente testigo de Dios alguna vez será puesto a prueba. Amén. Será puesto a prueba para probarlo. ¡Oh, cuánto amo Dios hacer eso! ¿Cuándo puedo hallar a un verdadero testigo? Y eso prueba que Dios existe, como Job en la antigüedad cuando probó ser genuino.
Cuando los leones intentaron devorar al profeta, después que él había sido un verdadero testigo de que existía un Dios vivo, tal vez un ángel que de fuego quitó el velo de los ojos de la bestia cuando se precipitó hacia el profeta. Retrocedieron porque Dios es fuego consumidor y los animales le temen al fuego. Cuando Dios aparece, por lo general lo hace en fuego. Y cuando aquellos leones hambrientos iban precipitados hacia el profeta para devorarlo, vieron el fuego alrededor del profeta y mantuvieron la distancia. Luego Daniel, en su fidelidad como testigo del Dios vivo, al siguiente día dio testimonio de que existe un Dios vivo y verdadero que puede librar del foso de los leones. Él testificó de eso. Dios le dio la oportunidad y probó que él hará 100%, él hará 100%. Párrafo 15. Los hijos hebreos fueron testigos de que Dios podía libertar del fuego. Cuando el horno había sido calentado 7 veces más y ellos habían sido echados en el fuego por negarse a darle gloria a algún otro Dios distinto al Dios invisible. Dios quiere que nosotros le tomemos a su palabra. Ellos se negaron a inclinarse a la imagen, fueron al horno de fuego y Dios los convirtió en testigos de que Él puede librar del fuego. La ciencia dice que en aquel tiempo hubo cierta explosión en el aire y que se necesitó cierto átomo, entre paréntesis, tratando siempre de desprobar esto. Que en aquel tiempo en el sistema solar ocurrió cierta explosión y se derramó cierto elemento aquella mañana en la atmósfera por encima de Babilonia que causó un fuerte calor que salió del fuego de la explosión. Al hombre que no dijo eso, yo le respondí, yo creo que usted tiene razón, pero el Dios del cielo estaba allí para sacar a ese átomo de donde haya sido y confirmar a sus testigos. Dios puede hacer todas las cosas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa el mensaje Testigos Chicago, párrafos 16 al 19, hermana Reina. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje Testigos Chicago, predicado el 4 de octubre del año 56. Párrafo 16. Moisés fue un testigo. Después de toda la enseñanza de su madre, y a pesar de lo bueno que pudo haber sido, él fue testigo de Dios después de haber visto algo. Se encontraba allá en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, cuando de repente vio fuego y un arbusto que no se consumía. Al acercarse a la presencia de aquello, vio el fuego y escuchó con sus oídos una voz que dijo: Moisés, quítate el calzado, porque la tierra donde estás es santa. He oído el clamor de mi pueblo y he venido a libertarlos. Moisés, la invasión de un solo hombre que fue a Egipto, con esta idea cierta en su mente, y solo eso, sin importar lo ilógico que pareciera, Moisés era testigo de Dios después de haber visto y oído a Dios. Él era un testigo de esto. Párrafo 17. Hace cierto tiempo hablaba con un científico acerca de Josué, el gran guerrero que se paró junto al río Jordán, que allá en el desierto era lo que separaba a Israel de la tierra prometida. La mayoría de la gente siempre ha creído que cruzar el Jordán hacia la tierra prometida representa la muerte. Como lo dijo Jesús en Juan 14, la separación, la línea de la muerte. Cuando Josué, un día, mientras acampaba a Israel en la orilla, reunido todo, siendo que era un gran militar que había escuchado enseñar a Moisés, había oído al profeta Moisés y había visto las grandes señales de Dios obrar por medio de su profeta. Ellos habían salido porque Dios les había hecho una promesa. Dios había hecho muchos milagros y estaban justo al final del camino. Se necesitaba la mano de Dios, como dije en el servicio de esta tarde. A Dios le gusta meter a su pueblo en esa situación para enseñar,
Él tan solo quiere mostrarle su poder y amor. Párrafo 18. El otro día escuché a un hombre famoso hablar o escribió un libro. No voy a mencionar su nombre porque él se burló de mí y no hay necesidad de avergonzarlo. Bueno, él dijo que no me creía y eso está bien, porque yo no le pido que me crea, solo yo le pido que le crea al Señor. Él dijo, aquí está la razón. Aunque yo nunca he visto a William Branham, yo sé que es falso. Bueno, ese sería un muy mal testimonio porque hay algo mejor que eso. La ley manifestaba que ellos no juzgaban a un hombre sin antes escucharlo. Así que él procedió a decir, hubo un hombre que vino a mí y me dijo, quiero que usted ore por mí, soy doctor fulano de tal, tengo un problema renal. El hombre le preguntó, ¿cuánto tiempo lo ha molestado eso? Aquel respondió, en general 30 años, quedé sano durante 2 años y eso regresó a mí. El hombre le preguntó, ¿a cuál doctor acudió? Y él dijo, bien, en Louisville, Kentucky, un individuo llamado el hermano Branham. Él estaba orando por los enfermos y el hombre nunca me había visto en su vida, pero miró hacia el balcón y me dijo quién era yo. Me dijo que yo había estado sufriendo con este problema en los riñones durante muchos años, pero que estaba sano. Y el doctor en divinidad le preguntó, ¿quedó usted sano? Y él dijo, durante 2 años nunca tuve un síntoma de eso, pero eso regresó a mí. Y él dijo, por lo tanto, ustedes ven que William Branham es falso. Párrafo 19. Yo le hice una llamada de larga distancia y le dije, señor, quiero preguntarle algo. Si un hombre tuviera neumonía esta noche y los médicos no pueden darle ninguna esperanza, luego le administran penicilina, mañana él regresa y se da cuenta que está bien y en recuperación. 2 o 3 días después, el hombre pasa un examen físico y está perfectamente normal. No hay síntomas en lo absoluto y por durante 2 años trabaja, pero le da neumonía nuevamente y muere. ¿Quedó el hombre sano anteriormente? Le dije, no clasifique a la sanidad divina. Usted se equivoca cuando intenta poner a la sanidad divina al mismo nivel de la salvación. Usted no puede hacer eso, porque cuando usted nace de nuevo, se convierte completamente y para siempre una nueva criatura. Pero cuando usted es sanado, no recibe un cuerpo nuevo, pero el Espíritu Santo que vive aquí en nosotros es el pacto antiguo que provee sanación divina. Y tenemos un mejor pacto donde la sanidad divina fue incluida en la expiación. Desde luego que Lázaro se levantó de los muertos y volvió a morir. Pero la sanidad divina es uno de los beneficios de los que nosotros gozamos por ser cristianos. David dijo, no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esos son los beneficios de Dios por ser creyentes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos, por el tiempo hemos concluido este glorioso mensaje. Y el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje Testigos Chicago, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1956. Vamos a concluir con este compañerismo dándole gracias a vuestro Padre Celestial. Vamos a adorar. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Padre amado. Y no nos cansaremos de dar las gracias porque por el mismo hecho de que tú nos trajiste a existencia en este último tiempo, por habernos encontrado en el trayecto de cada uno de vosotros, Señor, eso ya es un logro, es un triunfo, Padre.
¿A cuánto lo encontraste? Pero por no quieren obedecer, oh Padre, lo que es tu palabra. Oh Señor Dios, tu programa está hecho, Señor. El programa lo mostraste antes de la fundación del mundo. Allá cuando tú estabas en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser, el Elohim, que vive por sí solo. Cuando tú eres ese mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y desde allí tú hiciste este programa y te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, oh Padre. Y en ese mundo invisible tú creaste casas celestiales, como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos que fueron creados cumplan su misión, cumplan su función, Señor. Es así que los ángeles cuando vinieron en la escena, ellos tenían que adorarte a ti, oh Padre, y ellos pusieron el nombre de Dios, y Dios era un objeto de adoración. Pero uno de ellos fue, oh Padre amado, se sublevó, quiso ser adorado como tú, oh Padre amado. Entonces, dice el profeta que para poder entender que de un puntapié le mandó al abismo, y allá en ese espacio del abismo estaba sufriendo. Oh, Padre, entonces después tú creaste, te desplegaste un poco más hacia abajo y creaste el mundo visible. Y lo creaste para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y en este último tiempo, Señor Dios Todopoderoso, tú mandaste. Tú mismo viniste, Señor. Tú en el Antiguo Testamento tú obraste con los profetas. Pero en este último 2000 años, oh Padre amado, tú enviaste unciones. Pero también dice en Primera de Tesalonicenses que en este último tiempo, dice 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, Padre, cuando tú enviaste a este profeta en este último tiempo, él fue directamente a esta parte de la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando él estaba cumpliendo, Señor, Apocalipsis 10:7, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, tus profetas, oh Padre. Ese estaba cumpliendo voz de mando, porque él fue directo a Primera de Tesalonicenses 4:16, pero no lo dijo yo soy. Él estaba cumpliendo esa promesa, esa parte de la escritura. La voz de mando decía es como un ejército. Cuando los generales, los capitanes, los coroneles quieren dar honores, ahí está un general mandando órdenes y todos miran hacia el gran general. Esa orden va llegando allá y lo mismo tú dijiste cuando viene este profeta mensajero que iba a venir a revelar todos los misterios. Él estaba diciendo, salid, pueblo mío de Babilonia. Oh, Padre, muchas gracias por este privilegio, por este entendimiento que tú nos has dado, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te damos muchas gracias. Y si hay un día más del día de mañana, estaremos muy gozosos para continuar con este alimento espiritual para el alma. Alimento que no perderá, nunca se acabará. Estos cuerpos perecerán algún día, volverá al polvo de la tierra, pero esta alma, Señor, que tú mismo diste, que este es la esencia mismo de tu vida, de tu ser, Señor, Dios Todopoderoso, entonces queremos volver con conocimiento de tu palabra a la eternidad. Muchas gracias, Señor. Ahora, al despedirnos con vuestros hermanos, te decimos, Señor, úngenos en cada labor, en cada acto que hacemos, Señor. Por favor, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, y nunca nos sueltes de tu brazo poderoso y amante, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom, hermana Rosalía, hermana Blanca, hermano Alfonso. Como
Dios le bendiga. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga. Hermano José Paucar, el hermano Alfonso, la hermana Blanca. Amén, amén. Shalom, mis hermanos y hermanas. Que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para mí. Eterna, los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Ven a la ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive los pasos, juntándose ante el vuelo. Ven a la ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió.